Miraré dónde vigilaba el limpiador. ¿Por qué arriesgo la vida en un aparato para limpiar ventanas si puedo usar el ascensor? No sé, por la diversión, la emoción... ¡Ey! ¡Ah!
muy feo. Mona, he encontrado un ascensor de limpiacristales. Voy hacia abajo. ¿Max? Sí. No sé, solo quería decirte... ¡Mierda! ¿Mona? ¡Mona! ¡Mona! Alguien había llegado hasta Mona. Nada salía como estaba planeado. Tenía que encontrar otra forma de llegar al vestíbulo. Buscadlo y acabad con él. No te puedes esconder. ¿Por qué habría acudido a mí para empezar? ¿A por ayuda? ¿Por algo que no me había dicho? No lo sé. ¡Policía! ¡Quieto! ¡Tranquilo! ¡No te muevas! Payne, ¿qué estás haciendo? No más que eso me faltaba. Lo único que me faltaba. ¿Qué haces? La pregunta del millón para la que no tenía respuesta. Una elección binaria, segunda parte, prólogo. ¿En qué estabas pensando? ¿Te paraste a pensar siquiera? Seguía una pista. Ella me estaba ayudando. Es una fugitiva sospechosa de asesinato, por Dios. Quería salvar a los inquilinos de los limpiadores. Los dos casos están conectados, el mío y el de Winterson. Los limpiadores mataron al senador Gate. Están conectados. Winterson se ocupará de los dos y ella no te está apoyando. Solo hacía mi trabajo. Siento hacer esto, Payne, pero es por tu bien. Dame tus armas. Te voy a poner a hacer trabajo de oficina. Empieza escribiendo un informe de qué cojones ha ocurrido en el Upper East Side. Confraternizar con el enemigo había ido demasiado lejos. Ese instante de los dibujos animados en que la gravedad espera a que el coyote se dé cuenta de su error antes de caer en picado. O sea que también hay un hombre. Vete al psicólogo, te estás viniendo abajo. Cuando estés listo para ir a Alcohólicos Anónimos, habla conmigo. Organízate. Y que venga alguien a ayudarme con este follón. Perfecto. Estaba loco de ira. Conmigo mismo, con bravura, con Mona. Merecía la pena todo esto por ella. Thank you.
Todo se relacionaba. El asesinato del senador Gate, los limpiadores, el círculo interior, Vinny Gognitti. Tenía que conseguir que Winterson lo entendiera. El teléfono de Winterson estaba sonando, no estaba en su escritorio. El teléfono de Winterson. ¡Ah! Oh, perfecto. Será mejor llamar a Winterson. Número uno, gracias. Vuelva a su sitio. No le pueden ver por el cristal. Tómese su tiempo y dígame si reconoce a alguien. ¿Vale? Sí, vale. Número dos, dé un paso adelante y lea su texto. No sé leer. Repita el texto de la número uno. ¿Cree que estaba escuchando? No eres más que una maldita tragaperras. Vaya tontería. No eres más que una maldita tragaperras. Gracias. Vuelva a su sitio, número dos. Perfecto. Número tres. No. No eres más que una maldita tragaperras. ¿No debería identificar a alguno de los tipos con mono? No se preocupe por... Quería hablar con el testigo de Winterson cuando acabara con él. ¿Reconoce alguna de ellas? Sí, es la número tres. Gracias. Vale, ya está. Lleváoslas. Muy bien, chicas, ya lo habéis oído. Por aquí. Puede esperar aquí. Vendrán a buscarle cuando el papeleo esté listo. A ver. Que salga Winterson. Ahora. Inspector Payne, ¿quiere añadir algo más? Y como estaba intentando explicarle a la inspectora, el sitio estaba lleno de tipos con monos grises. Y desde luego no estaban limpiando. Pero tampoco es que me haya hecho mucho caso. No es fácil saber quién iba a matar a quién, pero la tía a la que he delatado y los de los monos se metieron en un buen tiroteo. Muy bien, gracias. No, gracias a usted. Se la van a cargar esos dos. Payne estaba con ella cuando la detuvieron. ¿Con quién hablas? Estás filtrando información. Bravura es demasiado blando contigo. Estaba informando a las autoridades competentes de lo que deben saber. Aléjate de mi caso, Max. Aléjate por tu propio bien. Todo había empezado en blanco y negro. Por el camino la línea se había vuelto borrosa. Los colores empezaron a irse, se volvieron borrosos y grises. Para mí, Winterson estaba libre de sospecha. Parecía una despedida. La rueda de reconocimiento había terminado. Mona estaba... Las celdas estaban abajo. ¿Quieres entrar en el calabozo? Pulsa el interfono de la puerta. Petersburg te abrirá. Soy Payne. Necesito una declaración de uno de nuestros clientes. Gracias. Mona Sachs. La última a la izquierda, por el corredor. ¡Otra vez no, por Dios! ¡Otra vez no! Justo cuando nos acabamos de... Max, tienes que sacarme de aquí. No puedo hacerlo. Si me quedo aquí, moriré. ¿No estás un poco melodramática? Aquí dentro soy un blanco fácil. Aquí estarás más segura. Venga, Max. Cualquiera de estos polis podría estar en la nómina del círculo interior. Deberías saberlo. ¿Qué quiere decir eso? Ya conoces a Alfred Budden. Si quieres respuestas, llámale. Puede confirmarte todo lo que te he dicho. Bien, lo haré. Bueno. No quería tener nada que ver con Budden. Debería haberlo... ¿Puedo usar tu teléfono? Tienes uno pasando por esa puerta que tienes detrás. Tengo que hacer una llamada. Usa este teléfono. ¿Qué tal un partido más tarde? Este es el contestador automático del senador Alfred Budden. Por favor, deje su mensaje. Budden, soy Max Payne. Tenemos que hablar. Todavía está en deuda conmigo. ¡Dios! ¿Una bomba? ¿Eso era una bomba? ¡Arriba ahora mismo! ¡Dios! ¡Arriba, rápido! Algo estaba pasando. Lo que dijo Mona sobre ser un blanco fácil me vino a la cabeza.
Esa bomba decía distracción a gritos. ¡Sospechosos armados en el calabozo! ¡Agente herido! ¡Matadlo! ¡Buscad a la puta! ¡Encontradla y matadla! ¡Policía! ¡Soltad las armas! Mona tenía razón. Debía socorrerla. Necesitaba un arma para pasar entre los limpiadores. Pero ya, estaba loco. ¡Coño! ¡Socorro! ¡Agente herido! Quedarme tras una mesa no habría servido de nada. Mona había desaparecido. Sin ella no tenía orientación. Sabía dónde encontrarla. ¡Vlad! No temas, Vlad está aquí. El mundo se estaba haciendo demasiado pequeño para mi gusto. Demasiadas coincidencias. ¡Bang! Estás muerto, Max Payne. En el asiento de atrás había un disfraz del Capitán Baseball Bat Boy. Preparándose para Halloween. Max, queridísimo amigo mío. Es mi caballo de Troya en la guerra que Vinny Cognitti ha empezado. Hablando del tema, ¿alguna novedad? Hazme un favor, déjame en Coney Island. ¿Te suena de algo el círculo interior? No tienen nada de místico, por mucho que a ellos mismos les gustaría que así fuera. Solo son un estamento superior del crimen organizado. Ya sé por dónde vas. Vinny Cognitti ha hecho un trato con ellos. ¿Qué pasa con Mona Sachs? La conozco. Conozco su fama de asesina a sueldo. Es una mujer fría y atractiva. Me la follaría. En ese momento odié a Vlad. Max, necesito pedirte consejo como amigo. Dime. Hipotéticamente, si la única opción que tuvieras fuese hacer algo malo, no sería realmente malo. Sería más bien como el destino, ¿no? Hay que hacer siempre lo que se debe hacer. No es tan fácil. Por supuesto. Estamos de acuerdo en disentir. Por supuesto que sí.